décimo Encuentro Continental de Oficinas de Planificación y Desarrollo. Con más de 50 participantes salesianos, hijas de María Auxiliadora, laicos y laicas, se realizó el décimo Encuentro Continental de Oficinas de Planificación y Desarrollo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, desde el día lunes 29 de septiembre hasta el viernes 3 de octubre. Los participantes provenían de las inspectorías salesianas de Antillas, Colombia, Bogotá, Ecuador, Perú, Haití y Centroamérica. El encuentro tuvo como objetivo el estimular un diálogo entre las oficinas de planificación y desarrollo en los ámbitos de intervención a ser desarrollados en el marco del programa Fortalecimiento a la Inserción Sociolaboral mediante una formación profesional dirigida a beneficiarios en situación de vulnerabilidad. Para la inauguración estuvieron presentes el padre Timothy Ploch, consejero regional para Interamérica, y el inspector de Bolivia, padre Javier Ortiz. El primero hizo llegar a los asistentes el saludo del padre rector mayor de los salesianos. Les traigo los saludos de mucho cariño del rector mayor, ¿no? El décimo sucesor de Lobos, el padre Ángel Fernández. Él les manda a ustedes un abrazo. Les digo honestamente, un abrazo. El tema de formación y análisis programado para lunes y martes fue Oficinas de Planificación y Desarrollo, Sostenibilidad Financiera, Responsabilidad Social Corporativa, Empresarial. La moderación estuvo a cargo del licenciado Mauricio Fernández, experto en responsabilidad social empresarial y exalumno salesiano. En su presentación resaltó que la sostenibilidad de un negocio o empresa debe tener tres pilares fundamentales: económico, ambiental y social. Hemos podido ver cómo desarrollar un código de conducta, también hemos podido observar cómo podemos encarar una acción orientada a la comunidad, hemos visto las diferencias entre voluntariado, filantropía y empoderamiento y las características que debe tener un plan de acción social estratégica. El tercer día se lo dedicó a compartir buenas prácticas en esta área y también a realizar una visita al proyecto Don Bosco para chicos en situación de calle. Los dos últimos días del encuentro se los dedicó a compartir experiencias sobre las oficinas de inserción laboral implementadas en las distintas inspectorías.